Jóvenes lectores, mis festividades favoritas ya se acercan. Navidad significa alegría, emoción, familia, amor y luces. También significa que mi primer año como reina de Aldovia está por terminar y... ¡vaya! ¡Qué año! La vida real tiene una forma de todo. Al comenzar el año, Richard y yo tuvimos una luna de miel mágica. En casa, nuestra nueva iniciativa para Aldovia continuó creciendo. Así haremos el centro tecnológico. Y el nuevo hospital. Y pronto comenzó a pagar dividendos. Al igual que mis esfuerzos por aprender sobre la historia y las familias de Aldovia. Ese conocimiento es muy útil en ocasiones como cenas estatales reales. Y los ciudadanos de Aldovia están acogiendo por completo a su nueva reina Amber. Este año ha sido súper ocupado, pero el próximo año será aún más ocupado. ¿El nombre del bebé? No. ¿Esperan que sea niño o niña? Aún no lo sabemos. Queremos que sea sorpresa. Actualizaron la línea de sucesión de Aldovia para incluir mujeres. ¿Acaso es una niña? Eso significa que llevaremos a Aldovia al siglo XXI culturalmente, tal como Aldovia lo hizo económicamente. ¿Cuándo será el nacimiento del bebé? El 11 de enero. ¿Se tomarán un tiempo libre? Sí. Comenzando en 2 días, justo después de la firma del Tratado Centenario con el Reino de Penglia. El último deber oficial del año. Bien, ahora, ¿hay preguntas de política? ¿Consultas económicas, asuntos exteriores? ¿No? Sobre el bebé, ¿tienen posibles nombres? No. No. ¿No han elegido el nombre? No te rendirás, ¿verdad? Bien, me gustaría saber qué nombres están con... No vemos a nadie, madre. Aquí todos somos familia. Como dijo Richard. Si es niña, me gusta Khaleesi. Hermione es encantador. Claudette es un nombre que me gusta mucho. Claude para niño. Si es un niño, no me ofendería si decidieras llamarlo Simon o Simón, si es niña, claro. Todos son bonitos. Los tomaremos en cuenta a los dos. Su Majestad. En unas semanas, cuando llegue el bebé, la sorpresa será aún más dulce. Siempre pones todo en perspectiva. Espero ser la mitad de hermosa que Amber cuando esté embarazada. Hacer que tu madre piense eso es muy inquietante. No es tan inquietante como tu presencia continua. Sus Majestades, tienen un invitado. Me pregunto quién podrá ser. ¡Sorpresa! ¡Melissa! 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 ¡Oh, te ves fantástica! Me siento como una sandía, pero me encanta que me des esta sorpresa antes del baby shower. Y llegué temprano, pero esa no es realmente la sorpresa. A pasar la Navidad. Una idea fabulosa, sí, puedo decirlo. Vaya, genial. Me alegra verte. Sí. Igualmente, ¿estás listo para ser papá? Sí, ya casi, eso creo. Pasar la Navidad con la familia de alguien es algo grande. Melissa debió decirnos... Quería sorprenderte. ¿Y sabe lo que sientes por Simon? No confío en él. No, yo tampoco. Pero se ha comportado todo el año. Con la esperanza de que le demos un puesto oficial. No se lo hemos dado. Yo no quiero que Melissa salga lastimada. Déjalos. Tenemos asuntos más importantes que atender. Como el plan de parto. Y la estimulación musical del bebé. Seguro la ciencia ya derrumbó el mito de que la música clásica hace que sean más inteligentes. La música clásica nos hace más inteligentes. Algo que necesito para construir la cuna. El manual de instrucciones es más... ...cálculo diferencial. Hola, pa. Hola, Duraznito. Estoy casi listo. ¿Qué hay de nuevo en Aldovania? Aún no puedes decirlo bien. Trae ropa cálida, hace frío.
¿Por qué no te pudiste casar con el rey de un paraíso tropical? Porque se quema fácilmente. ¿Ya sabes cuánto tiempo puedes quedarte? No, Gus cubrirá el restaurante. Podré quedarme desde el baby shower hasta el nacimiento del pequeño Rudy. ¿Perdón? Ups, lo siento. El nacimiento del príncipe Rudy. Papá. ¿No lo decía? Aquí estás. Amber, ¿qué haces aquí? Tomo aire. Debiste despertarme. Necesitas dormir. ¿Sabes? Cuando llegue el bebé... ¿Qué tienes ahí? Nada. No juzgues mis antojos. Nunca. Lo llaman síndrome del embarazo empático. No le digas a la doctora Magoro. No debería comer azúcar. Te doy mi palabra. ¿Cómo se ve todo, doctora Magoro? Frecuencia cardíaca fetal excelente. Nivel de líquido amniótico magnífico. Su bebé es hermoso. ¿Y en adelante hay algo especial que debamos hacer? Evitar lo especial lo más posible. La reina Amber necesita relajarse. Nada más. Eso suena perfecto. Hola, ¿podemos ver? Me encantaría poder ver a mi nieto. ¿Puedes imprimir una copia para la tía Mel? Si es para averiguar si es niño o niña. Fallamos de nuevo. Sé creativa para la próxima. Justo lo que recetó la doctora. Nada es más importante que un tiempo para nosotros. Oh. Para citar a tu hermana, no soy una muñeca de porcelana. No, eres mucho más valiosa. Quiero que ambos tengan lo mejor, incluidos los paseos en trineo. He estado pensando y quiero que este bebé tenga una vida normal, lo más normal posible. Nuestro hijo será heredero del reino. Aún así, fui a la escuela pública y jugué con niños del vecindario. Fui al internado y jugué pool. Yo tomé el metro sola desde pequeña y comí en restaurantes. Tenía niñeras para que me comiera las verduras y estoy bien. ¿Yo también? Encontraremos una definición de normal. ¿Sin internados? Sin internados. Pero tampoco viajes en metro. Y por suerte para ti, Aldovia no tiene metro. Sus majestades. Se acerca la visita oficial de los Penglianos para la firma del tratado y para que todo salga lo mejor posible. Creemos que conviene hacer un repaso. Gracias por regalarnos su tiempo. Bueno, esta es la última vez que tendrán a nuestra reina. El resto del año se dedicará exclusivamente a los preparativos para el nacimiento del bebé real. Por supuesto. Señor Little. El tratado centenario... renueva una antigua 3 años. La guerra por las vías de la Ruta de la Seda, ¿verdad? ¿Has estudiado historia, Reina Amber? Fue una guerra temible y brutal, sin fin a la vista. Finalmente, en la víspera de Navidad de 1410, Claude de Aldovia y el príncipe Jun de Penglia, inspirados en la temporada de paz y buena voluntad, encontraron la manera de poner fin al conflicto. Justo antes de la medianoche, en esa memorable víspera de Navidad de 1419, se declaró la tregua y se firmó el tratado. El tratado, sus majestades, para honrar la paz y la amistad entre nuestras naciones. El tratado se ha renovado ceremonialmente cada 100 años desde entonces, sin falta. El arte es increíble. Es un objeto preciado. Ha estado con nosotros desde 1919. Y después de la firma, vuelve a Penglia por los próximos 100 años. Es hermoso, con las firmas de cada rey. Seré la primera reina en firmarlo. Sí, lo serás. Si los miembros de la realeza de Penglia tras Aldovia se lanza con audacia al siglo XXI, este tratado se remonta al siglo XV. Debemos proceder con cuidado, Amber. Los penglianos son nuestros aliados, pero... en muchos aspectos son muy tradicionales. Una actitud personificada por la reina de Penglia, la reina Mink. Comparada con la reina Mink, hasta la señora Averill parece algo despreocupada. Tengo mis momentos despreocupados,
Tuve uno el domingo pasado. Amo los retos. Y ya quiero conocer a la reina Ming. Llegarán en cualquier momento. Bien, vamos todos. Tomen su lugar, deprisa. ¡Mira! ¡Ahí vienen! ¿Qué son ellos? Bienvenidos a Aldovia. Una muy cordial bienvenida. Vinimos a conmemorar un apretón de manos en un campo de batalla hace ya 600 años. Que cambió el destino de nuestras naciones. Rey Richard, me alegra mucho conocerlo en persona. A mí también, Rey Tai. Le presento a mi esposa, la reina Amber. Es un honor. Tan encantadora y bella como dicen. Mi esposa, la reina Ming de Penglia. ¿Reina Ming? Encantada de estar aquí y finalmente ver a la famosa de Nueva York. Encantada de conocerte, Reina Ming. ¿Y a ti? Soy Amber. Hola. Lynn es nuestra asistente. Oh. ¿Lynn? ¡Fantástico! ¡Qué hermoso! Nadie celebra Navidad como los aldovianos. Gracias, nos esforzamos. Si fuera por ella, habría un árbol en cada habitación. De hecho, creo que lo hay. Así es, Tom. Fue espectacular. ¿Y ustedes dos cómo se conocieron? Estudiamos juntos, Oxford. No, yo estudié. Simon se divirtió. Puede que haya disfrutado de algunas fiestas, pero no es mi foto la que oye, está en el Baskins. Oye. Tinto para usted, su alteza. Y agua con gas para ustedes, su majestad. Gracias, señor Zavala. Parece que te has adaptado bien a tu nuevo rol. Eso quiero creer, pero no sin dificultades. Nobleza se ha puesto de moda. Y ahora, tu primer hijo en camino. Felicidades. Darle al reino un heredero es históricamente el mayor deber de una reina. Oh, yo no lo veo como un deber. Richard y yo queremos comenzar una familia. ¿Ustedes tienen 3 hijos? Sí, Harry tiene 13 años. Viviana y Amanda tienen 10. ¿Gemelas? No puedo imaginarlo. Debo admitir que estaba emocionado por conocer al príncipe Casanova. Disfruté mucho viviendo a través de tus hazañas en la prensa. Todo fue exagerado. De hecho, esperaba hablar de negocios contigo. ¿Negocios? Yo, sinceramente, prefiero dejarle ese tema a Lynn.
Felicitaciones por tu nuevo puesto, qué impresionante. Es el comienzo, pero espero lograr más. Ambiciosa, como siempre. ¿Qué haces en el palacio? Primo del rey, pero me conoces, busco oportunidades. Como siempre. Perdón, debo contestar, mis oportunidades. Ella es imparable. Oye, ¿estás bien? Por supuesto. ¿Sí? Sí. ¿Tú conoces los esfuerzos de modernización de Aldovia? Conozco todos los aspectos políticos de Aldovia. Dado su éxito, hablé con Richard y creemos que tú y yo también deberíamos firmar el tratado. ¿Deseas modernizar una tradición de 600 años? Nosotras, las reinas, podríamos modernizarla. La historia no la escriben los que siguen las reglas. Sus majestades, les anuncio la llegada del CEO y el diseñador jefe del S&A Events International. Su majestad. Es un placer estar aquí. Andy, hola. Sahil. Vaya, mírate. Veo que estás bastante hermosa. Gracias. Bien, entonces, ¿esto es lo que haces, tu proyecto secreto? Digamos que Andrew y yo somos regalos de Navidad. Las bodas eran un nicho pequeño para un gran talento. Cambiamos el nombre y ampliamos el negocio de Sahil. Me alegro darle a Andrew la oportunidad. El genio del diseño combinado con la experiencia administrativa. La señora Avril nos contrató para que tuvieras el baby shower más espectacular de todos los tiempos. Te lo mereces. ¿Puedo ofrecer nuestro servicio de forma gratuita para la elevación de la firma del tratado de mañana? ¿Elevación? Yo vi el artefacto. Es algo ordinario, ¿no? Es una obra de arte invaluable. Estaremos cerca si requieren algo. Genial. Siguiente pregunta. Durante el parto, me gustaría pasar la primera... Bien, caminando. Soy de Nueva York. No pensé que el trabajo de parto era así. Probando, probando. ¿Me escuchas? Puedo oírte. Probémoslo de verdad. Ah, extraordinario. ¿Estás viendo? Sí. ¡Wow! ¿Aún me puedes ver? Amber, hola. Esto es increíble. Sí, es increíble. Probamos desde la habitación. Ahora transmitiendo desde la habitación. ¿Me escuchas? Amber, hola. Hola. Necesito ayuda. ¿Estás llorando? Amber. ¿Qué pasa? No puedo alcanzar mis zapatillas. Permíteme. Ajuste perfecto. Cenicienta fue más elegante. Pero nunca tan hermosa como tú. Mala suerte. ¿Dónde está Lin? Pedí una actualización hace 4 minutos. Disculpe, Reina Ming. Estaba hablando con el piloto. ¿Y? La tormenta ha paralizado a todo el país. Cancelaron todos los vuelos. ¿Cómo afectará esto la firma del tratado? Los aldovianos desean continuar con la ceremonia. Estoy de acuerdo. Muy bien. Busca la forma de regresar justo después. Nuestros hijos nos esperan. Sí. Es una pena que haya pocos invitados para presenciar este hermoso evento. Sí, me temo que nadie ha podido viajar hoy, Su Majestad. Sus Majestades, como era de esperar, los penglianos rechazan oficialmente que cualquier reina firme el tratado. Lo siento.
En unos minutos habrá terminado y podremos concentrarnos en lo más importante. La verdad, creo que necesitamos más azul. Sí. ¿Qué tal un azul real? Sí, podría funcionar. En honor al Tratado Sagrado, firmado en el campo de batalla en la víspera de Navidad de 1419, la monarquía de Aldovia da la bienvenida al rey Tai y a la reina Ming de Penglia. Para mí es un gran honor y privilegio presidir la séptima firma de la tregua sagrada entre nuestros reinos. Todo el reino de Aldovia acoge sinceramente nuestra alianza con Penglia. Lo que comenzó como un apretón de manos casi en Navidad se ha convertido en un vínculo cada vez mayor, representado por nuestro valioso tratado en constante expansión. Señor Little, ya puede comenzar la firma. ¿Dónde está el tratado de...? Les pido mil disculpas. De seguro podemos arreglar este asunto de inmediato. Esto es bastante vergonzoso. Si no lo solucionamos, terminaremos en el calabozo. Así es. Tal vez ahora se pueda reemplazar por algo más estético. No. Debe haber una explicación. ¿Alguien sabe qué está sucediendo? El tratado estaba allí anoche cuando revisamos. Puedo confirmar que así fue. ¿Y se desvaneció? Dije que deberíamos actualizar los protocolos de seguridad desde que... Bueno, te infiltraste en el palacio. Por la tormenta, nadie ha entrado ni salido. El tratado aún debe estar en el palacio. ¿Junto con quién lo tomó? ¿Qué hacemos ahora? No lo sé, si Simon... Necesitamos tu ayuda. ¿Bromeas? Bueno... Encantado. ¿Qué puedo hacer por mi rey y mi reina? Manténlos ocupados mientras localizamos el tratado. Está bien. Me aseguraré de que todo esté en orden. ¿Y cómo voy a hacerlo? Eres amigo de Lin. Lin es fácil de entretener. No sé si los demás. Bueno, pienso que una cosa es segura. Quédate con Simon y asegúrate de que no haga nada típico de Simon. Seré tus ojos y oídos. Hay algo que sería divertido. La cima del árbol, un clásico juego navideño aldoviano. ¡Oh, cielos! No he jugado esto desde que era niño. Es una idea sorprendente. Dos equipos compiten. El objetivo es decorar primero tu lado del árbol. El primero que ponga la estrella en la cima, gana. ¿Ustedes quieren que juguemos en medio de un escándalo? Oh, es un retraso infortunado. No es un escándalo, aún. Simon tiene talento para los juegos. Definitivamente tiene talento en muchas cosas. Los adornos se ganan al responder preguntas sobre tradiciones reales y leyendas famosas. ¡Cuenta conmigo! Nuestros hijos disfrutarían esto. Voy a informarles sobre el retraso. Por supuesto. Lástima. Deberían ser equipos iguales. Oh, bien, puedo participar si eso ayuda, aunque no sé mucho de las tradiciones reales. Aún. Me uniré al rey Tai. Aprovecho cualquier oportunidad para vencerte. Me encanta tu espíritu, princesa. Bien, supongo que quedamos... Tú y yo. ¿Quieres empezar? Sí, por favor. ¿Noticias? Aún no. Sabemos que el tratado estaba aquí anoche. Sabemos que nadie entró o salió del palacio. ¿Propones que hagamos una lista de sospechosos? Periodismo de investigación nivel 1. El tratado no se fue solo. ¿Notaste la mirada que Simon y Lin intercambiaron con lo del tratado? Isahi lo llamó ordinario. Con él nunca se sabe. ¿Quién en este palacio tenía los medios, la oportunidad, el motivo? ¿Lo tomaste? No. Yo tampoco. Son dos menos. Muy gracioso. Oh, esta es fácil. En la leyenda de la princesa Frung, ¿qué animal es la mascota de Grundle? Yo sé esa, de tu concurso de Navidad. No digas nada. ¡Tortuga! ¡Sí! ¡Muy bien! Uno más y ganamos. ¡Tweet, tweet, tweet!
Eso es hermoso, ¿lo ves? Lo que hizo es increíble. Puedo hacerte uno si quieres. En realidad, necesito tomar aire. ¿Melissa? ¡Melissa! ¡Espera! Quiero saber cómo está Ming. Una pena, princesa Emily. Hubiéramos ganado. Lo siento. Este juego era uno de los favoritos en mi familia. Pregunta final. ¿Quién fue el mejor rey y padre de Aldovia? Esa no es una pregunta real. Pero sabes la respuesta. Mi padre. Ya. Tú ganas. ¿Harías los honores? Como desees. ¿A dónde van? Simon y yo necesitamos tiempo a solas. Melissa sugirió un paseo en la nieve. ¿Qué hay de los penglianos? Oh, Emily es más que capaz. Y mi prioridad es Melissa. ¿Mel, podemos hablar? Sí, claro. Iré a despejar el camino. Mi héroe. ¿Qué pasa? Bien, tú y Simon para empezar. No sabía que eran tan cercanos. Hablamos por horas todas las noches. Es muy inteligente, divertido, lindo y muy incomprendido. ¿Incomprendido? Mel, todos los chicos malos te han roto el corazón. Es más que un chico malo. Se preocupa por mí. Parece que es muy real, ¿sabes? Nos preocupan sus... ¿Has visto la forma en que mira a Lynn? Jura que Lynn es solo una amiga. No sé, a veces me siento un poco insegura, sin experiencia con la realeza. ¿Tú entiendes? Sí, pero no conoces a Simon como nosotros. Tú no conoces a Simon como yo. Muchas gracias por preocuparte, pero Simon y yo nos amamos. ¡Wow! No solo te gusta mucho, o demasiado. Yo quiero que funcione. Oh, ya entiendo. ¿Hallaron el tratado? Lamentablemente no, Su Majestad. Después de nuestra búsqueda inicial, no está en ningún lugar obvio. Su Majestad, por favor, sepa que nadie descansará hasta que lo encontremos. Gracias. Porque, según los términos del tratado, si no se renueva medianoche en la víspera, Aldovia y Penglia deben reanudar la guerra. Será interesante, ya que ningún país tiene un ejército permanente. Emily, ¿no estabas con los invitados? Simon terminó el juego abruptamente. Están en sus habitaciones. Esto es tampoco elegante. Por favor, continúen buscando. Su Majestad. ¿Esto es del tratado? Madre, ¿leíste esto? Si llega un día en que se rompa la tregua sagrada, el reino que interrumpa la paz sufrirá un destino terrible. Sobre el primogénito, un sortilegio. ¿Qué es un sortilegio? Una maldición. La gente antes creía en esas cosas. ¿De qué se trata? Una hechicera hizo un conjuro para que los dos reinos respetaran el tratado. Si no lo firmamos en la víspera de Navidad, ¿habrá una maldición sobre el primogénito? El bebé de Amber y Richard. A la brujería que hace siglos. No molestaremos a nadie con estas tonterías. ¿Y si no son tonterías? ¡Au! Otro pequeño delantero. Se molestó por mi conversación con Melissa. ¿Y Simon tiene que ver? No lo sé, pero cree que es un gran sujeto y que están enamorados. El amor es ciego. Tal vez investigar en el embarazo no sea bueno. Puedo ser una reina embarazada, pero todavía soy periodista y ahora mi investigación necesita tu ayuda. Ahora no, Andrew. Estoy en la zona diseñando. ¡Andrew! ¡Andrew! Su Majestad. Por favor, adelante. Siento interrumpir, Sahil. Tengo una pregunta sobre la habitación del bebé. ¿Tienes un momento? ¿Ahora? Por supuesto, Su Majestad. Es sobre la mejor ubicación para la cuna por el diseño. El flujo espacial es absolutamente crucial. He estudiado a los aztecas, mongoles y zulúes para llegar a mis propias teorías. Traeré mi cinta métrica. No, quiero decir, tengo una cinta métrica real esperándolos. Oh.
Pienso en monocromo, con estampados geométricos. ¿Sahil? ¿Andrew? Amber, ¿Sahil está aquí? No, yo solo estaba... ¿Solo...? Ayudando con la búsqueda. Sahil dijo que era ordinario. Me excedí, no te enojes. ¿Enojarme? Mira, trabajo con él a diario. Lo entiendo, es obstinado. Fue una pista. Seguimos pistas, ¿recuerdas? Sí, solo que ahora tenemos un negocio multimillonario y Sahil no lo pondría en riesgo. ¿Multimillonario? ¿En serio? Sí, si quieres escribir, habla de nosotros. ¿Una pieza de farándula? ¡Exacto! Después del bebé, por supuesto. Claro. Dime que tuviste éxito. Gracias a tu gran idea, la última hora se sintió como un mes. Una vez que Sahil se enfoca... Él no lo tomó. Tienes razón. No debo darle tanta importancia a esto. No, en absoluto. De hecho, sí, debes. Emily. No debería decir esto, quizá es falso. Pero una maldición al rey y la reina que rompan el tratado. ¿En serio? ¿Una maldición? Se firma a medianoche, en la víspera de Navidad. Entrará en vigor. ¿Por qué te preocupa esta tontería? La maldición es para el primogénito. ¿Este bebé? ¿Nuestro bebé? Según el libro de historia. La posibilidad de que sea real es infinitesimal. No me importa la posibilidad, no tomaré el riesgo. Debemos encontrar el tratado. Atención, el vuelo 1225 a Tobia sigue cancelado. Atención. No sé cuándo van a comenzar los vuelos, pero estaré en el primero tan pronto haya uno. ¿Qué tal ustedes? ¿Cómo van? Sinceramente, desastre en todos lados. Melissa está enamorada de Simon. Debemos cancelar el baby shower. Se perdió el tratado. Y si no aparece antes de medianoche de la víspera de Navidad, nuestro bebé estará maldito. Espera, tendrás que explicar eso. Es una larga historia. Énfasis en la historia. Y tenemos hasta la víspera para resolverlo. Mañana es 23. Bueno, no sé mucho de morales. Pero sea amable con Melissa, ¿eh? El amor hace que hagamos cosas tontas. Tú renunciaste a los panecillos de Nueva York por gelatina de carne. Oh, ¿podrías traerme panecillos? Por supuesto. Ahora, ¿por qué cancelas el baby shower? Nadie puede llegar. La tormenta. Hay mucha gente en el palacio. Hazlo de todos modos. No parece el momento adecuado. Por lo que dices, parece que necesitan un poco de esperanza y alegría en el palacio. Haz el baby shower. Richard. ¿El escándalo real de los padres del tratado de la ruta de la real? ¿Sabías que hubo un triángulo amoroso entre el príncipe Claude y el príncipe June y la esposa de Claude, la princesa Jocelyn? Creo que nos enseñaron eso en el internado. Oh, por Dios. Poco después de la firma del tratado real, el príncipe Claude fue envenenado. Muchos creyeron que el príncipe June lo hizo. La casa de Devon, familia de Claude, se quedó sin poder. Y los descendientes de Claude juraron venganza. Devon. ¿Por qué me suena tan familiar? ¿Te levantaste temprano? Oh, no podía dormir. El bebé tuvo una noche inquieta. Recordarás todas las noches sin dormir. Y te darás cuenta de que son tus recuerdos. Tu vida no volverá a ser la misma. Hay tantas cosas que desearía poder preguntarle a mi madre. Amber, nunca olvides que ella está aquí. Su espíritu está en ti y en tu bebé.
Ella te dio un buen instinto. Y a través de tu bebé te guiará. Siempre. Estoy tan feliz por tenerte. Estoy aquí, para lo que sea. Cuando estabas esperando a Emily, ¿pensaste en el himno parto? ¿Himno parto? ¿Qué significa himno parto? El miedo hace que el cuerpo se tense y el dolor en el parto se convierte en una profecía autocumplida. ¿Dices que es posible no sentir dolor? El lenguaje es poderoso y queremos tener una visión positiva del nacimiento. Por ejemplo, en lugar de contracciones, las llamaremos impulsos. ¿Impulsos? ¿Una oleada de energía? Exacto. Tu cuerpo. Durante el parto, cada impulso que sientes es una ola de relajación, placer y amor. Los hombres no sienten eso. Quiero que ambos se acuesten y cierren los ojos. Voy a ayudarles con una meditación guiada de imágenes. Imaginen una oleada. Relajación. Placer, amor. Sientan su pulso. También quisiéramos estar en casa. No, no puedes abrir tus regalos. Estaremos allá tan pronto podamos. Te amo. Adiós. Esta situación debe resolverse. Si los niños estuvieran aquí con nosotros, no sería tan malo. Ningún lugar es más navideño. Solo luz en cualquier situación. Supongo que por eso me mantienes cerca. Aún así, me gustaría regresar. Si no nos quedamos para firmar el tratado, nuestros reinos técnicamente regresan a un estado de guerra. Por supuesto, una guerra que pelearían los abogados. Estaba pensando, ¿qué tal si los aldovianos orquestaron esto a propósito? ¿Quieren firmar el tratado como nosotros? A menos que sea una forma de forzar una renegociación de los términos. ¿Renegociación bajo coacción? No. Buen día, sus majestades. Disculpen, ¿los interrumpo? Para nada. Permítanme presentarles los cumplidos y los mejores deseos de la reina Amber de Aldovia. Gracias y buen día. Una invitación para asistir al baby. ¡Amber! ¡Oh, cielos! ¡Es hermoso! ¿De verdad? Su Majestad, nuestro regalo de SNA Events International. Sahil realmente te ha superado a ti mismo. ¿Y tú, Andy? Estamos aquí para celebrar una nueva vida y fuertes lazos. Sí. Gracias. Oh, un juego de adivinanzas de bebés. ¡Qué divertido! ¡Mírenlo! Damas y caballeros, por favor. ¡Reina! ¡Muy linda! Yo soy... ¡Esta! ¿Qué es esta pequeña? Sí, ese soy yo. ¡Yo! Nunca lo había adivinado. ¡Dios mío! ¡Miren eso! ¡Está lindo! ¡Me encanta! ¿Viste cómo tiene? ¡Oh, esto es! ¡Miren las orejitas! ¡Mira eso! ¡Oh, es tan lindo! ¿Lindo? Para ti. Oh. ¿Lo hiciste? Sí, oye. Muchas gracias. Es tan dulce. Reina Amber, Rey Richard, el regalo es una canción. Hark the herald angels sing, glory to King. On earth and mercy mild, God and sinners reconciled. Gracias.
El rey Tai toca de maravilla. Todos adoran al rey Tai. El único líder que Penglia necesita. Pero no es el único líder que tiene Penglia. Tú y el rey Richard son un equipo. Realmente admiro eso. Creo que mereces más crédito. El crédito no es algo que busco. Parece que nuestras reinas se llevan bien. Esposa feliz, vida feliz, ¿no? Hablando de eso, ¿te importa si hablamos? Claro. Disculpen, ¿podrían decirme el estado de la búsqueda del tratado? Oh, estamos seguros de que todavía está en el palacio. Bien, gracias. Prometí construir la cuna solo, pero las instrucciones son incomprensibles. ¿Recuerdo construir la cuna de nuestro bebé? Gobernamos reinos, no puede ganarnos. Lo haremos por instinto, como lideramos. Jamás supe lo complicado que sería prepararse para un bebé. ¿Te tomó tiempo acostumbrarte a la paternidad? Solo hasta el nacimiento, pero luego fue automático. Yo nunca había experimentado ese tipo de amor. Cuando el problema más grave en el reino no es nada ante una rodilla raspada, ahí sabes que eres padre. Leí más de ese libro hoy. ¿Y saben? Esta no es la primera vez que el tratado desaparece. ¿Ah, no? Hace 200 años hubo otro incidente, aquí en Aldovia. El ladrón se fue con el tratado, pero lo atraparon. Pasó el resto de su vida en el calabozo. Princesa Emily, por favor, no se preocupe. Nunca he escuchado esa leyenda. Y yo tampoco. Yo sí. Empecé a trabajar para tus abuelos cuando era joven. Me dijeron que el fantasma de ese miserable ladrón vagaba desde el calabozo buscando su codiciado premio. Nunca he escuchado tantas tonterías. Tampoco yo, su majestad. Yo pensaba lo mismo, su majestad. Pero una víspera de Navidad, a pesar de las advertencias, fui al calabozo. ¿Y? Escuché un gemido de tortura. Sentí una brisa escalofriante. Y luego... corrí. Miren, este es mi favorito. ¡Oh! ¡Es muy lindo! Lo sé. La reina Elena dijo que era el juguete favorito de Richard cuando niño. El señor Patitas Suaves. No, ojalá tenga derechos de veto en el nombre del bebé. Oh, muy bien. No puedo creer que lo hayas hecho para Espero mí. Espero que te guste. Me encanta. Debe haber sido muy talentoso. Que mi abuela. Lo era. Gracias. Son tan lindos. Y creo que casi terminamos. Eso. Lamento los inconvenientes del tratado. No eres tú quien desapareció el tratado, ¿verdad? Claro que no. Sé que a Ming le inquieta la idea de que ella y Amber lo firmen. Estoy feliz de que Ming firme, pero le preocupa lo que pensará nuestra gente si busca el crédito, a pesar de todo lo que hace por Penglia. Aldovia acogió a la reina Amber. Penglia adora a Ming. Y ella se lo merece. Ah, no está mal para un par de reyes solos, ¿verdad? Mira eso. Uh-oh. ¿Qué? Me parece que esto iba hacia afuera. ¿Sí? Ajá. Uh-huh. ¿Crees que importa? Yo creo que sí. Hasta ningún detalle. ¿Y tú? No lo has hecho nada mal. Creo que merecemos todo lo que recibiremos. Quiero mostrarte algo. Ven conmigo. Melissa, yo estaba... ¿Te gustaría un té? ¿Qué estás escondiendo? Nada. ¿Qué está sucediendo entre tú y Lynn? ¿Qué está pasando? Te lo dije, es una vieja amiga. Bien. Salimos
brevemente, en la escuela. 2 citas. 3 máximo, pero nos dimos cuenta de que estamos mejor de amigos. Y sobre el té. Amber tenía razón sobre ti. Un regalo adelantado. Zapatos de bebé. Para que combinen. ¿Melissa? Fueron Simon y Lynn juntos. ¿Qué dices? ¿Qué pasa? Tú tenías razón sobre Simon. Esconde algo. Miren esto. Es información financiera privada sobre el acuerdo con... ¿Es una evaluación de la deuda de Aldovia con Penglia? ¿1,000 millones de euros? Sí, es correcto, pero... hace un año eran 5,000 millones y con la economía sí pagaremos en primavera. A menos que el tratado se rompa. En cuyo caso se vence de inmediato. Simon está ayudando a Lynn a obtener algo. Vende su propio reino. Debemos hacer una acusación formal. Te ayudaré a hacerlo. Lo siento mucho, Melissa. Nunca quise tener razón sobre él. Tampoco quería que la tuvieras. Tenemos un Malinois, un perro policía que llegará mañana. Cuando olfatee el tratado, los denunciaremos. ¿Por qué esperar? Por las pruebas. No ofenderé a los penglianos. Siempre y cuando el tratado se firme a medianoche mañana. Mientras tanto, quiero que vigiles a Simon. Prefiero no mirarlo. ¿Del tratado? ¿Cómo? Siéntate. Melissa, tú más que nadie me conoces muy bien. No, es patético. ¿Melissa? ¿No entiendes cómo funcionan las cosas en un palacio? No, arrogante. Melissa, si pudieras confiar... Regresaste. Conozco esta raza, sus majestades. Su sentido del olfato es insuperable. Sin duda podrá encontrar el tratado. ¿Me puede decir el estado de las carreteras de Aldovia? Muy despejadas al final del día. ¿Y el aeropuerto? Reprogramado para abrir esta noche. Hablé con nuestro piloto. Partimos tan pronto se pueda. Ten fe. El perro lo hallará. El señor Little ha aconsejado que nos quedemos fuera de... para que el perro trabaje sin distracciones. ¿Y a dónde iremos? Al mercado navideño en Aldovia. Está muy cerca. Y es tan mágico en la víspera de Navidad. Perfecto para esperar un milagro navideño. Un milagro de la víspera. Tenemos hasta medianoche. Es muy divertido. ¿Sí que es molesta conmigo? Oh, es la reina Amber. Es la reina Amber. ¡Feliz Navidad, reina Amber! Oh. Es un placer verlos. Muchas gracias. Hola, feliz Navidad. Hola. Feliz Navidad. Muchas gracias. Hola. Hola. Feliz Navidad, reina Amber. Feliz Navidad, reina Amber. Feliz Navidad, reina Amber. Muchas gracias. Feliz Navidad. ¿Está el mercado? Nos encanta el mercado. Muchas gracias. La gente adora a su reina Amber. Los dos, ¿no? Te mereces lo mismo. Debes aceptar el crédito por lo que haces por Penglia. Hola a todos. Reina Min, Rey Tai, ¿nos acompañan? ¿No? Encantador. Que vean esto. Esto se ve divertido. ¿Estás pensando lo mismo que yo? Ojalá. No digas más. Útil ser el rey. Oh, princesa. Más rápido, rápido. Como quieras. Así es, salta. Te convertiremos en un atleta de deporte extremo de invierno. Ya quiero probar las cometas de nieve. Oh. Quizás el otro año. Eres testigo, Tom. Escúchate, mi hermano. Así es. Te veré en el hielo, ¿de acuerdo?
¡Vamos, sígueme! ¡Qué presumido! ¡Vamos, no, no es tan puedo difícil. Prometer nada! ¡No te quedes atrás! ¿Estás bien? Es más fuerte de lo que parece. De hecho, no lo estoy. Me siento como una bailarina. Míralos. Fue increíble. Por un momento casi me olvido de todo. Todo saldrá bien. Para nosotros y el bebé. Eso espero. Vamos, Lynn. Hace mucho tiempo que no patino. Algo más. Tiro al arco. Eso sí lo puedo hacer. Reto a cualquiera a la arquería. Puede que te arrepientas. Tenemos una arquera campeón en casa. ¿Arquera campeona? ¿Yo? Según la reina Elena. La debe tener a un estafador con su arco. Suena divertido. Los visitantes van primero. Richard. Muy bien hecho, querida. Excelente disparo, mi reina. Despeja tu mente y concéntrate en lo importante. Lo tienes. Disculpen, sus majestades. Mensaje del palacio. El perro falló. El tratado sigue perdido. Oh, en el centro. Amber. Oh. Se desmayó. Ahora quiero que te sientes aquí. De verdad, Richard, estoy bien. Solo quiero asegurarme. ¿Doctora Magoro? Señor, la doctora Magoro. Gracias. ¿La reina se desmayó? Sí. Sí, se desmayó, pero ya despertó. Se lo diré. Al palacio justo ahora. Se lo agradecemos, doctora. Viene en camino. Te dije que estoy bien. Aún así, debes descansar hasta que llegue. Son órdenes del doctor y del rey. Y también de la princesa. Descansa. ¿Cómo? ¿Cuando solo tenemos hasta medianoche? ¿Cuánto? Genial, gracias. El aeropuerto se abrirá en breve. ¿Podrían organizar el transporte? De inmediato, señorita Lynn. Toma esto. Lo siento, tengo noticias. El aeropuerto está abierto. Los penglianos se van. ¡Oh, Dios mío! ¿Hablo con ellos? Por favor, madre. Señor Zavala. Ah, por supuesto, su majestad, disculpe. ¿Qué hacemos ahora? Debemos exponer a Simon y a Lynn. Es lo último para hallar el tratado. Absolutamente. ¿Simon? Él y Lynn han estado conspirando desde que ella llegó. Es terrible. Pero no inesperado. Escuchen, hay algo que me molesta. Un instinto. Si estamos en lo correcto y Simon y Lynn lo tomaron y lo escondieron, ¿por qué el perro no lo encontró? Pregunta para Simon. Pero hay más. El viejo escándalo entre el príncipe Claude y el príncipe June. La familia juró que se vengaría. Tal vez por eso casi roban el tratado hace 200 años. ¿El tratado fue robado antes? ¿Qué pasa? No sé, me duele. Me duele mucho. Oh, Dios mío. ¿Y eso es? Creo que sí. ¿Qué? Trabajo de parto. ¿Estás segura? Hola, Rey Richard. Doctora, entró en trabajo de parto. ¿Trabajo de parto? Ven. No. Deben hacer en enero, su majestad. Le duele la espalda y tiene dolor. Tal vez sea por actividad excesiva. Ha estado muy activa. Dígale a la reina que respire profundo y esté muy calmada. Muy bien. Gracias, doctora. Nos vemos pronto. Adiós. ¿En serio estás? Sé que sí. ¿Qué tan separadas son las contracciones? Cerca y muy fuertes. Las llamamos impulsos, según la doctora, quien está en camino. Es ella. Rey Richard, me encuentro en una situación muy difícil.
¿Dónde estás? Ruta norte, no te muevas. ¿Qué pasa? Está atrapada en la nieve. Pero ya viene el bebé. Fui volando a nuestro vuelo. Por supuesto. ¡Lynn! Gracias, Reina Ming. Traeré a la doctora. Richard. Volveré con ella tan pronto como pueda. ¿Puedes hacerlo con el plan o no? Te amo. Te amo. Cuídala bien, por favor. Está bien, respira. Richard, supimos la noticia. Me encargaré de ti más tarde. También tuve un bebé prematuro. ¿Sí? Mi hijo. ¿Está bien? Es inteligente, capaz y además tiene la energía de tres niños. Tu bebé estará perfectamente bien. Tu hijo es fuerte, Amber, como tú y Richard. No puedo evitar preocuparme de que pronto será medianoche. Y si el tratado no se firma, mi bebé estará maldito. Emily, te dije que no preocuparas a Amber con esas tonterías. Pero ¿y si es verdad? La brujería fue desacreditada hace mucho tiempo, con razón. Muchos tratados involucraban supersticiones punitivas. Esto no es inusual. Cuéntame sobre esta. Bueno, leí que una hechicera hizo la maldición. ¡Vamos, chico! ¡Vamos! ¡Ah! No esta noche. La maldición afecta al primogénito de cualquier reino que rompa la tregua. Típico para su tiempo, pero ese tiempo no es el nuestro. Aún así, no quieres arriesgarte, lo entiendo. Aunque esto sea algo remoto, el amor de una madre por su hijo es lo más grande. Alguien en este palacio saboteó la firma del tratado. ¿Por qué? Su majestad, hablé con la doctora y dijo que es aceptable administrar analgésicos para sus... impulsos. Gracias, señora Averill, pero necesito mantener la mente clara. Amber, todos queremos lo mejor para tu bebé y para ti. No te preocupes innecesariamente. Quizás no sea así. Puede ser real. Sabemos que el calabozo está embrujado. ¿Embrujado? Sí. El señor Little me contó. El fantasma del ladrón que robó el tratado hace 2 siglos. Emily, escúchame. Necesito que hagas algo por mí ahora mismo. ¿Por qué Amber querría que viniéramos aquí? Quiere que busquemos en el último rincón. Oremos para evitar al fantasma que atormenta el calabozo. No tienes miedo de un fantasma inventado, ¿verdad? ¿Qué fue eso? Solo nuestra imaginación. Trabajando al unísono. Vamos. Leopold estuvo aquí. Ahora nosotras. Está bloqueada. Oh, no. ¡Ayuda! ¡Oh, cielos! ¡Ayuda! ¡Ayúdenos! ¡Ayuda! ¡Por favor, ayuda! Lo estoy, gracias. Espero que sepas montar. Claro que sí. Lo estás haciendo bien. Pobrecita. No es buen momento, Simon. Amber. Creo que podrías usar esto. Solo apriétalas cuando te sientas abrumada. A mí me funciona. Gracias, Simon.
El agua caliente que pidió su majestad. Trae una almohadilla térmica y un rodillo con un buen mango. Por supuesto, enseguida. Tengo una almohadilla térmica y suerte con el rodillo. ¿Hay algo que podamos hacer? Necesito encontrar un rodillo de pintura en un palacio. Poseo ese artículo. ¿En serio? ¿Ah, sí? ¿Con un buen mango? Oh, un excelente mango, sí. ¿Y puedo preguntar por qué? No, no puedes, Andrew. Venga, señor Zeta, vamos a buscarlo. Gracias. ¡Ayuda! ¡Por favor, ayúdenos! ¡Ayuda! Es inútil, cariño. Nadie nos escucha. Mira, una llave. Eso me ayuda. ¿Cuánto tiempo fuiste voluntaria? Muchos años. ¿Aprendiste mucho? Nada es más gratificante y exigente que la maternidad. Bengi ahora cuenta con servicios para ayudar y apoyar a todas nuestras madres de cualquier manera. Escuché sobre ese programa, es genial. Quiero hacer algo similar aquí, con algunos cambios. Así, estás muy cerca. Eso es. Eso, casi la tienes, la tienes, eso es, lo lograste, ya casi. Levántala. ¡Oh! ¡Ah! Emily, cariño. Estoy bien. ¿Te hizo daño la piedra? Mira, oh no, no lo puedo creer. El tratado. ¿Qué fue eso? El fantasma viene a buscar el tratado. No, escucha. Es solo el viento el que sopla. Entonces, ¿no hay fantasma? No. Pero tenemos el tratado. Pero estamos encerradas. Amber. Richard. ¿Cómo estás? Aún no hay bebé. Todo va a estar bien, su majestad. ¿Cada cuánto los impulsos? 5 minutos, son constantes. Gracias por estar atenta. Es inútil. Es casi medianoche. Se acabó. No hay que rendir. ¿Pero qué podemos hacer? Esto. Brillante, madre. Las toallas, doctora. ¿Qué hora es? Quedan 10 minutos. ¿Dónde están? El tratado, lo encontramos. ¿Qué? ¿Dónde? En el calabozo. ¿Cómo supiste? Amber resolvió el misterio. Así es. Entren todos, tienen que escuchar esto. Alguien aquí en esta habitación robó el tratado. Cuéntanos todo lo que sabes. El escándalo que siguió a la firma del tratado resultó en el supuesto envenenamiento del príncipe Claude. Su familia juró venganza, y un miembro de esa familia está en esta habitación. El apellido del príncipe Claude, Devon, me era familiar, y esta noche recordé por qué. Lo leí en este libro. El apellido... Sé que fue usted, señor Little. Fue el último en guardar el tratado. Mantuvo al perro fuera del calabozo e intentó mantener a Emily alejada de él con una historia falsa de fantasmas. Si es culpable, señor Little, confiese aquí y ahora. Yo lo hice para romper la tregua y cortar nuestros lazos con Penglia. ¿Por qué? Estaba obligado por un solemne juramento de sangre, el deber de vengar el crimen contra mi familia por el príncipe pengliano Yun. Señor Little, la culpa del príncipe Yun nunca fue aprobada. Nuestros historiadores creen que el verdadero culpable fue un codicioso señor feudal. Tenía un deber y lo pude cumplir. Casi inicia una guerra. Podría haber maldecido a un bebé inocente. No sabía de la maldición hasta esta noche. Y honestamente nunca le haría daño a su bebé. Señor Zavala. Sí, señora. Lleve al señor Little a la suite Leopold. Enseguida.
Simon, me disculpo por mi comportamiento. ¿Pensaste? Teníamos sospechas. ¿No? ¿Tú también? Lynn y yo hemos trabajado fuertemente en enmiendas económicas que beneficiarían a ambos reinos. Y encontramos una solución muy prometedora. Eso es todo, lo prometo. ¿Qué pasa? Cuando llegué a tu habitación después de que Lynn se fue, escondiste algo. ¿Eso está relacionado con el tratado? Para nada. Lynn me estaba ayudando a asegurarme de elegir el regalo más importante que te daré. Solo quería esperar hasta mañana. Melissa, mi amor, aunque no merezco tal honor, ¿te casarías conmigo? Sí, sí, sí. Felicitaciones, Simon. Felicidades, Melissa. Podría ser peor. Bueno, eso es un gran apoyo. No seas tan presumido. Veo un título real en tu futuro, Simon. ¿Quizá duque? Yo acepto. Es una noticia maravillosa. Estoy feliz por ambos. Pero se acaba el tiempo. Es casi medianoche. Y hay un tratado que firmar. Rápido. Sí, y necesitamos tiempo para que las reinas firmen también. Siempre hay tiempo para hacer historia. Oh, pero no demasiado. Después de ti, mi reina, me has hecho muy orgulloso a mí y a toda Penglia. A las 11:59 del 24 de diciembre del año 2019, declaro la tregua y el tratado entre los reinos Aldovia y Penglia, ejecutados, ratificados y renovados por los próximos 100 años. Lo hicimos. Feliz Navidad. Feliz aniversario. Feliz Navidad a todos. Feliz Navidad, señora Ibrahim. Gracias. Oh, creo que es hora. Todos menos el padre, fuera. El bebé real está listo para hacer su entrada. Oh, sí, sí, vamos. Por favor, ¿puede retirar ¿sí? eso? Gracias. Felicidades. Un bebé hermoso y saludable. Gracias a Dios. Bien hecho, Amber. Reina Amber, Rey Richard, les presento al futuro monarca de Aldovia, su hija. Oh. Hola. Es tan hermosa. Es increíble. Como su madre. Gracias. De nada, su majestad. Sí. Amber y yo somos los orgullosos padres de una hermosa niña. Gracias. Tu padre estaría encantado si estuviera aquí. Señor Zavala, champaña por esta niña. Muy bien. Acabo de escuchar que tengo una nieta. ¡Feliz Navidad! Luché mucho por estar en el primer vuelo. Llegas a tiempo para conocerla. Madre Rudy. ¿Cómo está mi duraznito? Mejor que nunca. Conoce a tu nieta, Ellery. ¿Es el nombre de mamá? Ellery. Eres perfecta. Toma. Oh,
Ven con el abuelo. Oh. Le agradas. Disculpen. Tengo que pesar a la bebé. Gracias. Bien. Ellery. Un nombre muy hermoso. Y una preciosa bebé. Felicitaciones. El avión está esperando. Llegaremos a Pengle al amanecer para que esté con sus hijos en Navidad. Ve a casa. Ve con tu familia. Y Ming, gracias por todo. Gracias. Llámame cuando quieras. Aún mejor, lleva a la pequeña para una visita. Podemos discutir programas para madres. Me encantaría. Rey Richard, ha sido una aventura. Seguro que sí. Un símbolo pengliano del amor fortalecedor de una madre. Ahora es tuyo. ¿Estás segura? Reina Amber de Aldovia, tú vas a ser una maravillosa madre. Gracias. Hoy, Su Alteza Real, la Reina Amber de Aldovia, dio a luz a una niña, la princesa Ellery Claire Charlton. Yo también. Y te amo. Quiero agradecerles a todos, mis fieles lectores, por compartir este increíble viaje conmigo. No podría estar más agradecida. En nombre de Richard, el mío, Ellery y la familia real de Aldovia, les deseamos a todos una feliz Navidad y un feliz Año Nuevo.